Hoy queremos comunicarles el final de una investigación que llevó mucho tiempo, pero que fue muy exitosa. El jefe de gobierno porteño brindó detalles sobre la detención de 8 delincuentes que conformaban una banda criminal que habría cometido más de una decena de robos en domicilios de Cava. Venían cometiendo delitos de hace tiempo. Parte de esta banda ya fue detenida en el 2020 y la volvimos a detener con un trabajo que comenzó en marzo. ¡Policía! ¡Policía! El procedimiento es el resultado de una larga investigación que terminó con 20 allanamientos en capital y provincia y el secuestro de autos de alta gama, joyas y armas de fuego, además de dinero, que fueron sustraídos en distintos allanamientos y redadas a lo largo de 5 meses. Esta banda tiene un antecedente. Es una banda que ya cometía delitos, se había sido detenida en el marco de la excusa de la pandemia, aparte de esa banda fue liberada, y volvieron a cometer delitos porque es lo que hacen. De eso viven, están en la vereda de enfrente, quieren generar el mal, si lastiman, si generan daño, no les importa. Por otra parte, el ministro de Seguridad de Capital Federal se refirió a temas puntuales de su cartera. Nosotros tenemos una política clara, manifestarse está permitido y está bien, se puede manifestar. Lo que no hay que hacer es cortar la calle. Nosotros hacemos operativos conjuntos cuando son frente a objetivos federales, el operativo es en conjunto con las fuerzas federales, así que el primer anillo de los objetivos federales, el Congreso en este caso lo cubre el Ministerio de Seguridad de la Nación, nosotros cubrimos generalmente el tercer anillo, trabajamos en conjunto, pero manifestarse se puede, lo que tenemos que aprender a convivir entre estos dos derechos.